Hemos estado viendo en repetidas ocasiones el maltrato, el menosprecio y la actitud que la tradición de Israel tiene, por ejemplo, hacia la mujer. Es desastrosa, vergonzosa, calamitosa. Pero eso no es lo peor es que es normal. Normal, o sea, está dentro de la norma. Bien, pero estamos como ovejas en medio de lobos. Y por más manadas de lobos que haya, la oveja sigue siendo una oveja. Piensa como oveja, se comporta como oveja, se reproduce como oveja, produce lana, leche, lo que produzca la oveja, y su válido será el de una oveja. No dice, se irá transformando progresivamente en lobo en la medida en que haya muchos lobos, ¿no? La oveja es oveja, entre tanto que exista. Es un sentido de responsabilidad con la historia y con la genética. Entonces, de acuerdo a la simiente que te haya engendrado, pues será progresiva la manifestación en ti. Si notas que cada vez hay más unción, cada vez más poder, cada vez más sabiduría, cada vez más demostración de espíritu y poder, entonces eso es Cristo, esa es la simiente que hay en ti. Hago esta reflexión porque pues toda injusticia es pecado. El apóstol Juan, también judío, lo dice en la primera epístola, capítulo 5, versículo 17. Yohanan es su nombre hebreo. Toda injusticia es pecado. Toda. Voy a referirme en la mañana, en este momento de la noche de hoy, a otra injusticia que es común y a la cual muchas personas se han acostumbrado, porque ya se ha vuelto como parte del paisaje. Vamos a proceder. Nos relata la escritura que había un varón de la tribu de Benjamín que se llamaba Cis, hombre valeroso, dice el relato bíblico. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl. Sí, ese Saúl, el famoso Saúl, el que va a ser rey de Israel. Pero en el momento que les estoy contando, pues solamente es hijo de Cis. Y él tenía unas burras, unas asnas, el señor Cis, padre de Saúl. No dice cuántas, una recua de asnas o de burras. No serían muchísimas porque mandó a su hijo con uno de los trabajadores a buscar las asnas. Entonces, si fueran 1,000 asnas, pues manda a 20 personas, no sé, o a 30. Le mandó a 2. Entonces, debe ser 5, 6, 10, 12, 20 asnas. Se perdieron. Entonces le dijo que fuera con uno de los trabajadores y fuera a buscarlas. Él estuvo buscándolas por 3 días, buscando las asnas. O sea, vamos a ver, vamos a analizar algunas cosas. Y dice el relato en 1 Samuel capítulo 9, y pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron,
Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Seguían buscando las burras. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Es claro, ya llevaban tiempo afuera y no regresaban, entonces, pues doble preocupación, las burras y ahora un hijo. Entonces, el trabajador le habla y le dice a Saúl: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos allá, quizás nos dará algún indicio acerca de dónde están las burras. Entonces Saúl le respondió: vamos, pero ¿qué le llevamos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces el trabajador le respondió a Saúl: aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Y dice el versículo 10, y Saúl le dijo a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Muy bien, vamos a dejar este relato ahí y vamos a mirar el Segunda de Reyes, capítulo 8. Se está encontrando, el Saúl se va a encontrar con el profeta Samuel. Muy bien, eso lo dejémoslo ahí un momentico en reposo. Vamos a Segunda de Reyes, a los días del profeta Eliseo. Ya Samuel ya no está, Elías ya no está. Estamos con Eliseo, es el vaso de Dios en esa generación. Y dice así, capítulo 8, voy a leer desde el 7. Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Asael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Él es el rey de Siria. Siria tiene sus dioses. Pero tal era la fama, el nombre, el renombre que tenía el profeta Eliseo, que aún personas de afuera querían consultarle. Como él estaba enfermo, era el rey de Siria, entonces quiere saber: ¿sanaré de esta enfermedad? Entonces dice el relato: tomó pues Asael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados de bienes de Damasco, y fue a su encuentro. Bueno, ahora ya dejamos esto en remojo también. Tenemos dos personas. Uno es Saúl, que va a ser rey, y otro es Asael, que también va a ser rey.
Ahora devolvámonos a considerar el relato de Saúl, que va con su trabajador y le va a dar de ofrenda, de regalo, de dádiva, esa cuarta parte de un ciclo de plata. Como estamos haciendo tareas ahora a partir de esta mañana, pues bueno, vas a investigar un poquito para confirmar, para ser como los bereanos, confirma todo, investiga todo, no me des el amén, escudriña. Pero te puedo adelantar algo, tú lo confirmas. Esa moneda en esa época tiene un valor aproximado, te lo voy a decir a precio de hoy, de 55 centavos de dólar, de 2,000 pesos colombianos. Eso fue la ofrenda que le está dando el futuro rey de Israel al profeta. 55 centavos de dólar. Traspásalo a euros, traspásalo, o sea, no es medio euro. Dios mío. O ponle 50 centavos de euro para que te ubiques. 2,000 pesos. Pásalo a lempiras, a lo que quieras. Esa es la limosna que le están dando al profeta Samuel, un israelita, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, Saúl, hijo de Cis. ¿Ah? ¿Generosa ofrenda? Bueno, ahora miremos. Asael obedece al rey que le dijo, toma un presente y ve a recibir al varón de Dios. ¡Un presente! Y la pregunta que le iba a hacer era si el rey sanaría de esa enfermedad. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Y él tomó, Asael, 40 camellos y los cargó con bienes de Damasco, los tejidos, los perfumes, bueno, las cosas valiosísimas. Ya ustedes miran un poco lo que esto significa a nivel mundial, ese tipo de mercancía. O sea, una gran riqueza había en esa caravana que le llevaron de ofrenda, de dádiva, de presente al profeta. Muy bien, ¿qué estamos entonces cotejando? La generosidad de los de afuera. Acuérdense ustedes, creo que esta mañana estábamos hablando del número 120, ¿verdad? Estábamos en el devocional 120 y mencionamos que Hiram, rey de Tiro, llegó a Salomón con 120 talentos de oro, que la reina de Sabá llegó a Salomón con muchos regalos, incluidos 120 talentos de oro. Eso vale millones y millones y millones, miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos. Bueno, son regalos de gente de afuera, la reina de Sabá, una gentil, Hiram, un gentil. Son gentiles, lo mismo Asael, es un sirio, un gentil, incircunciso, dándole ¿a quién? A un israelita, en este caso, en el anterior, pues a Salomón, en este caso, pues le están dando a Eliseo. Entonces, vemos generosidad, por otro lado, y avaricia, casi miseria, por el otro.
Como ya sabemos que toda injusticia es pecado, lo dice Juan, en 1 Juan 5, 17. Ahora, Pablo lo insiste en 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Eso está claro. ¿Por qué? Porque toda injusticia es pecado. Entonces, aquí viene, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este es un listado, miren ustedes. Fornicario, 1, idólatra, 2, adúltero, 3, afeminado, 4, que se echan con varones, 5, ladrones, 6, avaros, 7, borrachos, 8, maldicientes, 9 y estafadores, 10. Son como los 10 mandamientos. Bien, ahí están. Estos no van a heredar el reino de Dios. Y también dice, no se junten con ninguno que llamándose hermano sea de esos. Bueno, muy bien. Estamos viendo que toda injusticia es pecado. También vimos que los israelitas segregan, discriminan, maltratan, abusan a la mujer y por ende, pues, de ahí del judaísmo viene el cristianismo y el islam. Entonces, la mujer es una víctima de toda interpretación, de toda cultura religiosa, monogámica, absolutamente. Después le damos su dosis al politeísmo. Entonces, si sabemos eso, ahora vamos a ver qué hace el cristianismo profesante. ¿A quién se le da garrote, palo? ¿A quién se le discrimina, se le señala, se le juzga y se le condena abierta o soterradamente? Piénselo, ahí está la lista de los 10 mandamientos. ¿Cómo se discrimina socialmente y eclesialmente al homosexual con respecto al heterosexual? Hay juicios condenatorios, hay comentarios por lo bajo, hay miradas que lo dicen todo. ¿Existe eso? Veamos. El número 7, casualmente, de esos 10 mandamientos es los avaros. ¿Sí? Es una palabra griega que es pleonectes. Muy bien, los avaros. Pleonexia es la palabra que nos denota la avaricia, que es aquella persona que exprime cada moneda para que salgan por gotas. Aquellas personas que hay que golpear en el codo fuertemente para que abra su mano. Pues mire la generosidad de Saúl. Se fue con 2,000 pesos ante el profeta de Dios. Y miren los incircuncisos, cómo se relacionan con esa misma clase de personas. Muy bien. Entonces, en las circunscripciones donde hay creyentes en Jesucristo y en la palabra, ¿se discrimina al homosexual o se le da el mismo trato que al avaro? Es más, déjeme preguntártelo por el otro lado. ¿El avaro es señalado como algo con el cual no nos debemos juntar? No os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra. Lo vuelve a decir también Pablo en la epístola a los Efesios. Dice, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario
o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El avaro que es idólatra. ¿Conoces a alguien que suelte su dinero con gotero? Que su concepción en la mente y en el corazón es de avaricia. Que sea avaro hasta para sus afectos. Que sea restringido en su amar y por ende en el dar. ¿Se acuerdan de Ahabá? De tal manera amó Dios al mundo que dio, del verbo hab, del verbo dar. Entonces, el avaro no da, el avaro no ama. Puede tener toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la fe, pero si no tiene amor, no ha llegado a ninguna parte. No va a heredar. Pero nadie está discriminando, ni señalando, ni juzgando al avaro. Y no hablemos de alguien que está peor que el avaro, que es el chismoso, el de la lengua diabólica. No, ese dejémoslo para otro día. Estamos hablando hoy solo del avaro y estamos poniendo ejemplos de la miseria en el dar. Pero discriminamos al vaso más débil. Ya estamos saciados de discriminar la mujer. A ver, ¿a quién más le damos candela, juicio condenatorio? ¡Al homosexual! ¡Démosle! ¿Te parece justo? Toda injusticia es pecado. Toda injusticia. No hay autoridad moral para señalar a nadie hasta que no se haya puesto en su lugar igual al avaro o al chismoso. Y ahí en la iglesia tenemos 2 lesbianas y 4 gays. ¿Sí? ¿Cuántos chismosos hay? ¿Cuántos avaros hay? Empecemos por ahí, A, por la A, vamos en orden alfabético, avaro. Y después pasamos a la H. Señores, es una reflexión, espero que les sirva y nos haga reaccionar para que no seamos injustos en nuestra manera de proceder, en nuestra manera de obrar, ni siquiera de pensar. Entonces, ahí los dejo. Mañana continuamos desarrollando esta línea y seguiré poniendo pequeñas tareas de investigación. Espero que las hagan. Es para el bien y la formación de todos. Fuerte abrazo, feliz noche.